Horas, ¿qué haces? ¿Escuchás, Horacio? Sí, te escucho. ¿Cómo andas, Ahí Esteban? está, ¿cómo anda Ahí eso? está. Estaba Ahí muteado. está. Bien, bien. ¿Vos? Bien, bien, acá arrancando. ¿Estoy yo solo? Qué sorpresa. No, tengo una Elena Semerena. Ah. ¿Serio? Sí. También. Ah, ahora me fijo. Fíjate, ahí se van sumando otros. Bueno, Le bien. vamos dando Pude, todo pude. a lo, sí, bueno, qué suerte, qué suerte. Ahora Me sí que hice un pudo. hueco, me hice un hueco, me hice un hueco y corrí y acá estoy. Bueno, ¿Vos bueno, bien? bueno. Sí, por suerte. Bueno. Todo terminando la semana. Sí, por suerte. Sí. Bien. Ahí lo vemos le damos la A bienvenida a ver. Mariano también, a Elena que está muteada también. Sí, le damos la bienvenida a la charla del día de hoy del instituto y les agradecemos la presencia. En breve ahora vamos a comenzar y esperemos que unos minutitos más, así se va sumando un poquito más de gente y nuestro disertante, ¿no? Mientras lo esperamos a Sergio. Entonces, ahí aguardamos un poco más. Buenas noches a todos. Hola Horacio, soy tu prima. Buenas noches, Elena, un gusto. Un gusto conocerlos. Hola, Ele. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, ¿cómo estás? Mirá dónde nos encontramos. Sí, por invitación de Sergio, que es un amigo. Ah, mirá, Esteban es mi amigo. Ah, mirá qué bueno. Interesante Esteban, charla hoy. sí. Sí, buenísimo, buenísimo. Lo estaba esperando en la semana. Así que bueno, Buenísimo. vamos a ver qué sale. Bueno, hasta que entre Sergio, hasta luego. Sí, esperemos, hasta luego. Hola. Hola. Esteban. Hola. 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 Hola, buenas noches, ¿se ¿Escucha escucha o bien? no? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿se escucha Oh, bien? buenas noches. Ah, buenas noches. Esteban. Perdón, ¿se escucha? Sí, se escucha Sí, se perfecto. escucha. Ah, bueno, bien, Escucha, bien, bien. Entonces lo escucha, esperamos se a escucha. Esteban. Perfecto, Sí, se bárbaro. escucha bien. Bueno, entonces lo esperamos a Esteban, de acuerdo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, sí, buenas noches.
No se escucha. No se escucha, a Esteban. Perdón, ahí sí. Ah, ahora sí. Bien, bien. No, me pasa que con la vincha tengo la opción de la vincha de dejar en silencio y no me doy cuenta, y le apreté acá y estoy hablando como un tonto hace 5 minutos. Sí, disculpen. Le doy la bienvenida, a todos los que nos acompañan, a los que se van a ir sumando, Elena, José Hipólito, con Puente, que está allá, bueno, Horacio, a Vale con Leo, a Cristian, Mariano, ¿sí? Bueno, Ciro. Y en el día de hoy, el Instituto de Investigaciones Don Juan Manuel de Rosas de Remedios de Escalada, filial del Nacional, tiene el gustazo de presentar al doctor Sergio Albanese, un amigo de la casa, que, como bien ustedes tuvieron ahí oportunidad de ver las difusiones, nos va a hablar de un tema muy práctico, que podemos decir que es propio de la historia contemporánea, ¿sí? Más de uno lo habrá vivenciado, esos momentos previos al golpe del 76, en donde la charla que... El eje principal que nos va a contar entonces acá Sergio van a ser los pretextos y las excusas del golpe de Estado de 1976. Y como esta historia contemporánea nos toca bien de cerca, bueno, me parece que es un tema bastante apasionante y que seguramente va a ser un disparador para muchísimas preguntas. Y por qué no también darle una vuelta de tuerca más a toda esa historia reciente que se viene tratando desde una corriente historiográfica muy particular. Nosotros desde el revisionismo histórico tenemos algo para decir y lo vamos a decir. Así que Sergio, cuando gustes, todo tuyo. Buenas noches. Agradezco la presentación del profesor Esteban Peroso. Y bueno, vamos a ir directamente al tema. Yo lo he dividido en dos partes el tema. Una, hablando en primer término de cuáles fueron los pretextos, o sea, las excusas, ¿no es cierto?, que se esgrimieron para dar el golpe del año 1976. Y una segunda parte en donde hago referencia a cuáles fueron las razones verdaderas por las cuales se dio el golpe. El autodenominado gobierno del proceso de reorganización nacional va a esgrimir, yo diría, 4 causas por las cuales da el golpe. Una es el vacío de poder, otra hace referencia... Bueno, acá me estoy viendo que dicen se escucha un poco bajo, no sé si a todos les pasa igual, muy bajo. A ver, Esteban, ¿eso se puede ver a parte del audio mío? No, es seguramente el audio tuyo, Sergio, si podés poner el volumen a todo, digamos, subir un poco el volumen de tu computadora, mientras tanto... no quiero omitir que Sergio Albanese es abogado, mediador, de una amplia trayectoria también académica, no solamente en el Instituto San Agustín de Remedios de Escalada, sino también que ha ejercido la Cátedra del Derecho en la Universidad Nacional de Lomas durante muchos años. Ha sido presidente del Instituto de Juan Manuel de Rosas de la localidad de Lanús. También ha cursado el doctorado en la Universidad Católica Argentina y, por supuesto, que ha sido rector también y apoderado legal del Instituto San Agustín. Eso casi que no lo estaba diciendo y es importante. Vamos a probar ahora. A
A ver ahora si ahora se escucha mejor. Ahí se escucha un poco mejor, Sergio, sí. Ahí se escucha un poquito mejor. Sí, sí. Sí. Bueno, perfecto. Entonces estaba diciendo que se esgrimieron cuatro razones. Una era el vacío de poder, otra fue la inflación, la tercera la corrupción y la cuarta el combate a la guerrilla. Vamos a empezar con la primera, el llamado vacío de poder. Y acá vamos a decir lo siguiente con el tema del vacío de poder. Si bien en la Cámara de Diputados había tanto una oposición no solo externa, sino interna, y muchas veces negaban el quórum, distinta era la situación en el Senado. El Senado estaba presidido por el doctor Ítalo Luder, y ahí realmente, no es cierto, no estaba la actividad paralizada, ni mucho menos. Y acá yo quiero destacar, no es cierto, la actitud que tuvo el doctor Ítalo Luder, porque si bien, no es cierto, dilató un poco la decisión frente a quienes le pedían el juicio político a la presidente y querían un poco declararla un poco menos que insana, realmente tuvo una actitud correcta. Bueno, en el sentido de que se reunió, ¿no es cierto?, con la presidente, con Isabel, y le manifestó que él no se iba a prestar a ese juego porque había quienes lo proponían a él, ¿no es cierto? Bueno, aparte estaba en la escala de sucesión, lo proponían para que él asuma la presidencia. Y él, como es, le dijo a la presidenta en una charla que tuvo a solas que él no se iba a prestar para ese juego, y que la reconocía, ¿no es cierto?, la seguía reconociendo obviamente como presidente a ella, como jefa del movimiento y como jefa, por supuesto, del Partido Justicialista. O sea que el tema del vacío de poder, con otro argumento que voy a agregar ahora, ¿no es cierto?, que es, ustedes saben que en aquella época, sobre todo quienes son mayores, recordarán que el sindicalismo tenía, ¿no es cierto?, mucho peso. Y a raíz de estos movimientos que ya se habían empezado a generar, voy a citar uno, que es un poco donde se puede empezar a ver cómo cambia, ¿no es cierto?, las decisiones, ¿no es cierto?, entran un poco a tomar otro rumbo, que es lo que ocurre el 27 de agosto de 1975. Estoy hablando, es decir, 7 meses antes de darse el golpe, ¿no? Al quien era secretario político, el coronel Vicente Damasco, lo nombran ministro del Interior, y bajo el pretexto de que eso podía comprometer a las Fuerzas Armadas, le inician una sublevación a algunos militares, donde exigen la renuncia de quien era el comandante en jefe del ejército, que era el general Numa Laplane, y asume, ¿no es cierto?, frente a esa presión, la comandancia del ejército, quien después va a ser el presidente el 24 de marzo, Jorge Rafael Videla. Yo lo citaba a Lorenzo Miguel porque a raíz de este planteo que le hacen los militares, los altos mandos militares, Isabel, no es cierto, pide un parecer no solamente a los miembros del gabinete, sino en este caso también tiene una reunión con Lorenzo Miguel, que era el secretario de las 62 organizaciones peronistas, en donde le manifiesta, ¿no es cierto?, que no está para nada de acuerdo con que se acepte
el planteo militar. Hay muchos, no nos olvidemos que, y hablo de civiles, que veían en Videla, veían a un general democrático. Entonces la postura de Lorenzo Miguel en ese caso también fue muy, muy concreta, muy tajante, en el sentido de que no debía aceptar ningún tipo de presión. Vamos al segundo de los pretextos, el tema de la inflación. No vamos a desconocer que había, ¿no es cierto?, problemas inflacionarios, había problemas económicos, y mucho menos vamos a desconocer el famoso Rodrigazo, que se llama así, ¿no es cierto?, porque quien lleva a cabo las medidas que van a concluir en ese golpe terrible que se da, ¿no es cierto?, a la economía, es el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, que había venido a reemplazar a Alfredo Gómez Morales. Y bueno, a ver, la devaluación, ¿no es cierto?, que se produce, para que tengan una idea, el dólar, que en ese momento estaba 10 pesos, pasó a estar a 26 pesos. La nafta llegó a tener un aumento del casi 173%. Pero también hay que decir esto, así como acabamos de decir que no desconocemos los problemas económicos que había, también no es menos cierto que a la fecha del golpe, la situación, la inflación, mejor dicho, estaba aceptablemente controlada. Y acá me voy a permitir citar un párrafo, para que es un testimonio, ¿no es cierto?, de un libro que se llama Carta a los no peronistas, del doctor Juan Gabriel Lavaqué, que testimonia lo siguiente. Dice: empresarios que me merecen la mayor fe me refirieron que ese fatídico mes de marzo fueron instruidos amigablemente por Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía del proceso, para que produjeran anticipadamente los aumentos de precios que calcularan necesitar en los meses posteriores. Incluso, según fuentes directas, los índices de marzo de 1976 fueron retenidos en secreto por el INDEC para acumularles todos los aumentos que se produjeran en los primeros días del gobierno del proceso. En una persona como Martínez de Hoz, ese fraude y la opinión pública no pueden extrañar. El hecho es que hay muchos testigos de la mistificación de las tasas inflacionarias de marzo de 1976. Y voy a leer también muy brevemente para que nos demos cuenta cómo estaba la economía en ese periodo 1973-1976. Muy breve, para no aburrirlos con números. Pero los números son, en estos casos, los que valen. El crecimiento del Producto Bruto Interno fue mayor al 6% en 1973 y 1974. Disminuyó 1,40% en 1975 y en 1978 los militares lo habían hundido un 3,5%. Entre 1973 y 1976 se obtuvo un superávit comercial de 1.280 millones de dólares. En el mismo periodo, las reservas en divisas crecieron en 1.270 millones de dólares. La deuda externa disminuyó un 15% entre 1973 y 1975.
El desempleo fue del 2,5% en 1974 y 1975. Y en 1980 ya era de casi el 6%. Perdón si a lo mejor resulta un poco tedioso, pero en economía cuentan los números. Vamos al tercer pretexto, el tema de la corrupción. Y acá también muchos recordarán el famoso tema del cheque presidencial y la cruzada de la solidaridad. Y vamos a, bueno, a comentar brevemente, porque acá en esto también hay, obviamente hay cuestiones jurídicas, pero vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. A poco, ¿no es cierto?, de asumir el gobierno en 1973, se había impulsado, ¿no es cierto?, la sanción de una ley para que se indemnizara a Perón de los daños, ¿no es cierto?, que le había causado en cuanto a la confiscación de bienes, bueno, las joyas de Evita y demás, los daños que había, le había causado la llamada Revolución Libertadora. Y Perón, ¿no es cierto?, había determinado que unos, creo que eran algo así, un poquito más de 3.000 millones de pesos de esa indemnización que correspondía, se le diera a las hermanas de Eva Perón. El caso es que Isabel, ¿no es cierto?, instruyó a quien era uno de sus ministros, Antonio Benítez, y aparte era también abogado de la presidente, para que hiciera, ¿no es cierto?, el depósito de ese dinero, que el ministro lo hizo en un cheque, ¿no es cierto?, con un cheque que lo depositó en la cuenta de la fundación, que era la fundación llamada la Cruzada de la Solidaridad. Por supuesto que esto obviamente fue una metida de pata, porque se estaba depositando, ¿no es cierto?, se había, digamos, llenado un cheque de esa fundación en una fundación que era, digamos, eran fondos públicos. Y ni bien se advirtió el error, ese cheque, ¿no es cierto?, que había sido depositado, se cambió, ¿no es cierto?, por dinero en efectivo que prestó el ministro José Bel Herbert a Isabel para subsanar el error en el que había incurrido el ministro Benítez. Lo habían depositado en una cuenta en Banco Nación. Bueno, con esto se hizo realmente, ¿no es cierto?, un gran escándalo. Fue una de las cuestiones que se agarraron los militares para acusarla a Isabel de corrupción. El tema es que llegó a la justicia, causa que, como el delito, ¿no es cierto?, no se había llegado, digamos, a consumar, Isabel fue sobreseída. ¿Y qué pasó después? Cuando vino, ¿no es cierto?, el gobierno del proceso, reabrieron la causa, bueno, sobre algo, ¿no es cierto?, que ya estaba, que había sido cosa juzgada. Y después, lo hago también esto breve, terminó que con la vuelta de la democracia, las cosas se volvieron, ¿no es cierto?, a poner en su lugar. Y acá resulta llamativo, voy a citar un comentario que en su momento, mejor dicho, es producto de una entrevista que Ceferino Reato le hace a Videla para un libro que él posteriormente escribió. Y Videla en la entrevista, eso está en el texto, ¿no?, reconoce que, bueno, que a Isabel la querían meter presa y que alguna excusa, ¿no es cierto?, tenían que poner, y que lo que pesaba era el apellido Perón, y temían que ella, estando, ¿no es cierto?, en libertad, pudiera reorganizar
el peronismo. Esa es la respuesta que da Videla en ese texto de Ceferino Reato, reconociendo, bueno, la injustificada prisión, que ya después en unos instantes voy a hacer referencia a esa prisión. Vamos al cuarto pretexto que han dado los militares. El tema de la lucha contra la subversión, ¿no es cierto?, contra la guerrilla. Acá no hay que olvidar que el operativo Independencia se inicia en la provincia de Tucumán el primero de febrero del año 1975. Y para eso se dicta, ¿no es cierto?, un decreto, el famoso decreto 261 del año 1975, en donde en una de los párrafos del decreto se habla de aniquilar, neutralizar el accionar de las organizaciones subversivas. Y ustedes recordarán que esto, ¿no es cierto?, sirvió incluso mucho de pretexto, porque dicen, bueno, acá lo que se pedía, ¿no es cierto?, incluso lo han dicho posteriormente después los militares, se pedía que aniquilemos a la subversión. Cuando es el juicio a las juntas, durante la presidencia de Alfonsín, una de las primeras, si no es la primera declaración a quien llaman, es al doctor Ítalo Luder, para que explique el alcance de este decreto y de los términos. Y él lo explica muy bien, ¿no? Dice, acá lo que se quería, ¿no es cierto?, lo que dice el decreto es el aniquilar, el accionar, o sea, quitar, ¿no es cierto?, capacidad operativa, aniquilar la logística. Hay otro decreto también, son tres los decretos, pero hay uno también que es el decreto 1800 de julio de 1975, en donde se expresa que las personas, ¿no es cierto?, con motivo de las acciones que se llevan a cabo contra la guerrilla, que sean detenidas, deben ser detenidas, puestas a disposición del juez federal competente y con las pruebas debidas. Y no se puede, ¿no es cierto?, negar que el gobierno constitucional dio todo el apoyo para que las Fuerzas Armadas se puedan desplegar en el territorio, en este caso de la provincia de Tucumán. Después está el segundo decreto que ya extiende la lucha, ¿no es cierto?, a todo el territorio nacional. Y hay que tener en cuenta que a la fecha del golpe, del 24 de marzo de 1976, el ERP ya prácticamente se encontraba, ¿no es cierto?, diezmado. Recordemos el ataque al cuartel Domingo Viejo Bueno, en la localidad de Monte Chingolo, partido de Lanús. Quedaban, ¿no es cierto?, el grupo Montoneros, que también habían recibido, ¿no es cierto?, sus bajas. Recordemos Formosa en el año 1900, en octubre de 1975. Vamos a las razones ahora, digamos, podemos decir las razones profundas por las cuales se da ese golpe. No hay que olvidar acá que hasta último momento los militares presionaban a Isabel Perón para que renunciara. Es algo lo que en la historia, ¿no es cierto?, quedó como el tema de la borderización, ¿no? Borderización. Bordaberrización, ahí está. Bordaberry había sido el presidente de Perú
que había, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas habían dado un golpe y lo mantienen a él, ¿no es cierto?, como civil, pero detrás gobernaban las Fuerzas Armadas, y eso querían hacer con Isabel Perón. Es decir, le pedían, ¿no es cierto?, que siga como presidente y ellos gobernar desde bambalinas, por decirlo, aunque ya era notorio, ¿no es cierto?, que habían empezado a ejercer el poder a partir del desplazamiento de Numa Laplane. Bueno, Isabel se negó a renunciar, ¿no? Es decir, yo siempre recuerdo algunas pintadas cuando todavía se hacían, ¿no es cierto? No estaban con la técnica que hay hoy, ¿no es cierto?, sino que se salía a pintar las paredes, y había una que decía 24 de marzo de 1976, Isabel Perón no renunció. Y eso, por supuesto, ¿no es cierto?, que se lo hicieron pagar, el hecho de que no renunciara. La prisión que tuvo, ¿no es cierto?, sabemos que estuvo un tiempo en Neuquén, donde, tuvo, ¿no es cierto?, algunos, lo que se puede decir, con vejámenes, con la excusa, por ejemplo, de que había piojos en el lugar. En dos oportunidades la pelaron a la papa, ¿no es cierto?, como si fuera a hacer el servicio militar. Sufrió también de una úlcera gastroduodenal hemorrágica, que quien entiende, ¿no es cierto?, obviamente de medicina, sabe que esto es producto del sufrimiento y del estrés. Y a raíz de que había sufrido esta úlcera, no la querían internar. Tal es así, ¿no es cierto?, que quien fue su abogado, el doctor Juan Gabriel Lavaqué, se pone en contacto con la agencia de noticias DIN y le pide que por favor publiquen la noticia, que él, bueno, se va a hacer responsable de la autenticidad de esa noticia, diciendo precisamente esto, que la ex presidente ya estaba sufriendo esta úlcera gastroduodenal. Y ahí, ¿no es cierto?, cuando sale publicado en DIN, recién los militares se dignan a internarla. Después, cuando la tienen en la Quinta de San Vicente, aducieron que como Isabel, ¿no es cierto?, ya estaba, digamos, en su casa, y bueno, que se haga cargo de los gastos de la comida. Y acá quiero destacar una actitud muy digna, que en esos momentos, en donde ella estaba, ¿no es cierto?, obviamente pasando un muy mal momento. Hay que recordar que la tuvieron 5 años en prisión. El que fuera varias veces intendente de Lanús, Manuel Quindimil, la iba a visitar disfrazado de lechero a la Quinta de San Vicente y llevarle alimentos, llevarle, ¿no es cierto?, bueno, decir, tratar de asistirla en esa situación que estaba atravesando. Y tal es así que en la segunda visita que hizo después de que fuera derrocada Argentina, a uno de los pocos lugares que la expresidente concurrió fue al municipio de Lanús, a visitar a quien, bueno, la había socorrido en ese momento. Y otra de las, digamos, vejaciones, ¿no es cierto?, o calumnias, se puede decir, que sufrió, y hablo, hay que ponerse en el contexto de la época. Hoy tal vez, ¿no es cierto?, no nos dijera nadie, a lo mejor se haría, hoy no sería tal vez un escándalo, pero también la habían acusado, no sé, habían largado, ¿no es cierto?, el rumor de que Isabel había quedado embarazada del jefe de la custodia allá en el Mesidor. Eso también, digamos, fue otra de las cosas que, bueno, después se demostró, ¿no es cierto?, que no era cierto, pero bueno, quiero un poco relatar esto para que se pueda apreciar, ¿no es cierto?, todas las afrentas que tuvo que afrontar, valga la redundancia,
Isabel Perón. Y vamos al otro, a la otra, al otro pretexto, ¿no? El, mejor dicho, la otra razón. Y acá vamos a hablar un poco de los, intereses norteamericanos, ¿eh? Acá no hay que olvidarse, ¿no es cierto?, que en este periodo, 1973-1976, estaba en desarrollo la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y bueno, los militares habían trazado su principal objetivo de política exterior, que era, por supuesto, la guerra contrarrevolucionaria, contra el comunismo. No hay que olvidarse que la mayoría de los oficiales estaban, de los altos oficiales, estaban formados en las escuelas de las Américas, del Comando Sur de Estados Unidos, con sede, ¿no es cierto?, en la Franja de Panamá, que había sido invadida por Estados Unidos. Bueno, el gobierno de Isabel había producido, ¿no es cierto?, en julio de 1975, había producido dos hechos que, por un lado, obviamente estos hechos molestaron en el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Uno era el que ya hice referencia, el llamado dictado del decreto 1800 de julio de 1975, y todos recordarán que el 19 de julio de 1975, el Poder Ejecutivo Nacional, ante la sugerencia de ministros como Ernesto Corbalán Lanclare, Julio Garrido, Oscar Ivanisevich, Antonio Benítez, lo sacan, ¿no es cierto?, y también con el apoyo sindical, lo sacan del gabinete a José López Rega, contra la voluntad de los altos mandos y, en este caso, el apoyo a la presidente, el apoyo leal del que era el jefe de regimiento de granaderos a caballo, el coronel Sosa Molina. Bueno, de acá, ¿no es cierto?, a el golpe, ya era algo como inevitable y estaba a un paso. Ahí, no hay que olvidar, yo recién relataba el desplazamiento de Numa Laplane, y por otro lado también hay que citar en diciembre de 1975 el desplazamiento que se hace del brigadier Fautario, que era, ¿no es cierto?, un militar, se puede decir, legalista, y el encumbramiento del brigadier Agosti, que después va a integrar la Junta Militar. Y vamos a la última, ¿no es cierto?, de las razones de ese golpe, que es nada más y nada menos que la política económica. La política económica, bueno, es decir, acá hay que marcar, por ejemplo, que uno de los grandes personajes, ¿no es cierto?, en la historia de las finanzas, David Rockefeller, del Chase Manhattan Bank, junto con el Citicorp del barón de Rothschild y otros bancos, ¿no es cierto?, monitoreaban nuestra deuda externa, y cuando le consultan los militares a Rockefeller a quién nombrar como ministro de Economía, Rockefeller no duda en dar, ¿no es cierto?, en sugerir el nombre de Martínez de Hoz, que era, ¿no es cierto?, socio, e integraba el directorio internacional del Chase Manhattan Bank. Y Martínez de Hoz también ya venía involucrado en otro, ¿no es cierto?, episodio, que es el llamado episodio de la Compañía Ítalo-Argentino de Electricidad. El día previo, ¿no es cierto?, al golpe del 1976,
o sea, el 23 de marzo, presenta sus cartas credenciales el embajador de Suiza, William Frey, y sin pelos en la lengua, no sin ningún tapujo, le exige a la presidente, a Isabel, que nacionalice, ¿no es cierto?, la Ítalo, la Compañía Argentina de Electricidad. Y la presidenta le contesta, bueno, que primero, ¿no es cierto?, eso es un asunto del Estado argentino. Le dice además que se va a proceder de acuerdo a las leyes vigentes y que obviamente cuando la concesión de la Ítalo finalizara, que ya estaba, ¿no es cierto?, por hacerse de esa, por finalizar, tenía que pasar, ¿no es cierto?, sin ningún cargo a la ciudad de Buenos Aires. El tema es que, bueno, una de las autoridades máximas de la Ítalo también era José Alfredo Martínez de Hoz. Y voy a terminar, si me permiten, con algunas frases que las quiero leer textual. Son muy breves, pero me parecen muy ilustrativas acerca de lo que en algún momento, ¿no es cierto?, significó, por ejemplo, el derrocamiento de Perón, y hablamos, ¿no es cierto?, en este caso del derrocamiento en 1955. El derrocamiento de Perón por un golpe cuartelero es un hecho que tan importante como la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién dijo esto? El premier británico Winston Churchill. Tres décadas después, Margaret Thatcher, al tratar de justificar la criminal acción durante la guerra por nuestras Malvinas, dijo: la culpa de esta guerra la tiene Perón, porque le metió a los argentinos en la cabeza que las Falklands son argentinas. Y viniendo un poco más cerca en el tiempo, la señora Condoleezza Rice, exsecretaria de Estado norteamericano, al cumplir el peronismo, al culpar al peronismo y concretamente a Perón de todos los males que sufre la Argentina y Latinoamérica. Simplemente quería citar porque muchas veces tal vez no atendemos a cómo los factores internacionales influyen. Y quiero terminar porque ya llevamos un tiempito y así también dejamos lugar para conversar un poco con las inquietudes que puedan plantear ustedes. Me gustaría terminar con las palabras de José María Rosa. Revisar la historia es tarea ingrata, pero hondamente argentina. Es buscar la verdad y valorar esa verdad con criterio patriótico. De esa tarea saldrá la Argentina de mañana, libre de tutelas extranjeras y con argentinos llenos de fe en su patria. Nada más. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad que impecable la exposición, todos los puntos que tocaste, ha traído
bastante luz a una cuestión que muchas veces es poco tratada desde otra óptica, ¿no? En este contexto quisiera ver si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, tiene alguna inquietud, tiene alguna discrepancia también, ¿por qué no? Estamos simplemente pide la palabra y lo exponemos así en público como para charlarlo, para conocer los puntos de vista. José, fíjate si no mandala por chat, porque tenés mucho eco y aturde a todo con el micrófono. Escribila la pregunta o lo que vos quieras, o si no, mándamelo por WhatsApp y yo se la reformulo a Sergio. Mientras tanto, Sergio, te quería comentar esto, que algo que me parece a mí, que había una cuestión también, sumo esto, ¿no? Hay un episodio, vos nombrabas los episodios que fueron sucediendo durante el gobierno de Isabel, y hay un episodio muy puntual en donde hay una controversia con Inglaterra debido a que una de las fragatas inglesas ingresa a aguas argentinas y Isabel entonces da instrucciones a la Marina para que proceda según el protocolo, como se dice ahora, y en un momento han llegado, dice, bueno, estamos acercando el buque, ¿qué hacemos? Bueno, muy bien, húndalo, ¿no? O sea, en ese sentido. Pero quizás la pregunta que yo te haría en este caso, Sergio, es ¿qué había de esa cuestión también que estaba muy en boga en ese momento del famoso vacío de poder, ¿no? Con el cual siempre se dijo de Isabel, ¿no? Bueno, el golpe se dio porque había un vacío de poder. Era una cuestión porque era un vacío de poder. Y estamos ahí y con digamos, unido a las licencias que se tomaba Isabel por cuestiones médicas, podríamos decirlo, ahí en Azcochinga. ¿Qué nos podés decir al respecto? Esteban, eso fue, digamos, lo primero, cuando empecé hoy el desarrollo de la charla, lo primero que traté, amplío ahora con algo más, pero la realidad es que la presidente, ¿no es cierto?, tenía, por ejemplo, en el Senado, que era, si se había, ustedes recordarán que se le había pedido el que se inicie, ¿no es cierto?, un juicio político contra Isabel. Para, obviamente, era una de las posibilidades que se barajaba antes de pedirle la renuncia. Y si bien Luder dilató un poquito el tema de definirlo del juicio político, después finalmente tomó una actitud correcta. De Luder se desconfiaba un poco porque, digamos, él, bueno, en las elecciones del año 46 había estado del lado de la Unión Democrática. Entonces se temía un poco qué postura podía llegar, pero hay que, digamos, nobleza obliga, es decir, él tuvo la actitud correcta. Se reunió con la presidente, le ratificó, ¿no es cierto?, su apoyo, le dijo que él no se iba, ¿no es cierto?, a prestar ese juego, y obviamente, ¿no es cierto?, bueno, le dio el apoyo y la reconoció como jefa también del movimiento y como presidente del partido, y no solamente eso, sino que también relaté el otro episodio. No hay que olvidarse, lo vuelvo a reiterar, en ese momento el peso que tenía, ¿no es cierto?, el sindicalismo. Y cuando hablo del peso del sindicalismo, bueno, una de las figuras, sabemos, prominentes en aquella época era Lorenzo Miguel,
que era el jefe de las 62 organizaciones y el secretario de la Unión Obrera Metalúrgica. Cuando es el movimiento este que se hace en agosto de 1975, que se lo desplaza a Numa Laplane, Lorenzo Miguel dice claramente que él no está de acuerdo, ¿no es cierto?, en aceptar la comandancia de Videla, y le presta, ¿no es cierto?, incluso saca después una declaración, le presta todo su apoyo a Isabel Perón, ¿eh? E incluso es más, pocos días antes del golpe, creo que el 6 de marzo, hay una reunión del Congreso Justicialista en donde también se ratifica la conducción de Isabel. O sea, Isabel contaba con apoyo, ¿no? Es decir, apoyo en el sentido de que no se discutía la autoridad. Incluso ella misma, a pesar de los problemas de salud que había tenido y todo, fíjense que podría, vos citaste recién esa licencia que tomó en Ascochinga, que entre paréntesis cuento esto, simplemente queda para la anécdota, pero para acompañarla en esos días que estuvo en Ascochinga, fue acompañada por las tres esposas de los jefes militares. Pero podría haber tranquilamente excusándose en razones de salud y podría haber dejado la presidencia, y bueno, no lo hizo, ¿no? O sea, que yo creo que ella misma también defendió su lugar, mostrando, ¿no es cierto?, que estaba dispuesta a ejercer la conducción, ¿eh? Porque una persona, cité el episodio de esa úlcera gastroduodenal hemorrágica, una persona en esas condiciones, y que es cierto que pasaba varios días en cama y demás, podría tranquilamente haber renunciado, y sin embargo no lo hizo. No sé si respondo a tu... Perfecto, Sergio, sí, te agradezco mucho, y ahora el amigo Mariano quería hacerte una consulta, y después, bueno, si José estás en condiciones, hacemos la tuya después de Mariano. Mariano, todo tuyo. Bueno, buenas noches. Primero Miguel Márquez. Estoy bueno. con el nombre de mi hijo, por eso. Entonces está el Zoom y quedó en la compu. Bueno, saludos a todos. Una pregunta y una acotación, dos cosas. La pregunta, ¿por qué el PJ ha escondido tanto la figura de Isabel y demás? Y la han combatido. Y después agregar una pequeña postilla a lo que vos decías, sí, sobre el tema de los movimientos guerrilleros, cómo eran financiados por el enemigo. El 18 de junio del 74, un diplomático, Mike John Bishop, fue detenido en Buenos Aires por el contrabando de armas por el Endurance. Y después hubo un segundo secuestro de armas, que era el Caledonian, y no recuerdo el tercero. Y ahí se demuestra cómo todos los grupos guerrilleros eran financiados por el movimiento del MI5 británico. Y el 24 de marzo de 1976, Cancillería Argentina y el Congreso, en sesión secreta, habían llamado tenía que ir a declarar el embajador británico. Bueno, fue el golpe de Estado, no se pudo hacer por el tema de esos tres barcos que tenían no sé cuántas toneladas de armas, fusiles, que fueron encontrados entre el 74 y el 76. Digo, eso para también ver cómo la izquierda fue funcional al desgobierno contra Isabel, y también la derecha, ¿no? Y el movimiento sindical argentino también, Lorenzo Miguel hizo un paro brutal donde le pidió el 150% de aumento, Isabel le dio el 100%, igual siguieron con las medidas unos 10 días, 15 días antes del golpe. Pero también la CGT no ayudó mucho. Lorenzo Miguel es una persona, la verdad es que uno lo empieza a estudiar, a investigar, siempre fue muy ambiguo en ese proceso durante el apoyo a Isabel. Y bueno, la pregunta es esa, ¿por qué el PJ ha escondido a la figura de Isabel? Bueno, a ver, yo la conclusión, ¿no es cierto?, que saco de por qué el PJ esconde la figura de Isabel, entiendo que hay desconocimiento histórico, ¿no? Es decir,
vos fijate que a veces aparece, ¿no es cierto?, todo lo que se habla incluso de vacío de poder, la relación que podría haber tenido, ¿no es cierto?, con los crímenes de la AAA, por la cual incluso se pidió, no hace muchos años atrás, jueces argentinos habían pedido la extradición de ella de España, y bueno, por esos digamos, vínculos que, por supuesto, ¿no es cierto?, han sido desmentidos por la historia, por los hechos. Está el testimonio mismo del coronel Molina, que era el jefe de regimientos de granaderos a caballo. Habla, ¿no es cierto?, de que, y no era precisamente un militar que se podría decir de tendencia peronista, habla de la conducta intachable de Isabel. Pero yo entiendo que es precisamente, bueno, en muchos casos por desconocimiento de cómo realmente, ¿no es cierto?, han sido los hechos, ¿no? Y precisamente, ¿no es cierto?, no se reivindica la figura de Isabel, que no es una cuestión, digamos, de reivindicarla personalmente, ¿no?, sino reivindicar cuál fue el accionar de ese gobierno, ¿no? Yo lo interpreto, yo por lo menos llegué a esa conclusión, porque la pregunta esa que te haces vos, me la hice en su momento yo también, ¿no? Decir, ¿por qué hay digamos, ocultamiento, no reconocimiento, es decir, un ninguneo? Y vos fíjate que a los que se han mantenido leales, les decían, son ultraverticalistas, ¿no? Es decir, como si eso fuera, ¿no es cierto?, haberse mantenido leal a un gobierno, y más en esas circunstancias, hubiera sido un demérito. Yo lo interpreto por ese lado, ¿no? Por ese lado, y en muchos casos, bueno, hay quienes sabemos también que no hace falta, digamos, acá explayarse demasiado, sabemos que muchos después no continuaron con el legado que dejó Perón, ¿no? Yo creo que eso también, bueno, molesta, ¿no? Yo por lo menos tengo esa apreciación, Mariano. No, está bien, sí, sí. Sí, yo con Diego, lo conozco a Diego Macieri, que ha hecho dos libros sobre la figura de Isabel. Sí, sí, y, sí. Y en Rosario me acuerdo que hicimos hace como 5 o 6 años un primer homenaje a la compañera, y después le empezamos a hacer acá. Digo, y los sindicatos mismos nos cerraron la puerta, los compañeros. Hay como un temor, una vergüenza, sí, sí. Sí, a levantar la figura. Tengo amigos conocidos que están en el gobierno que tuvieron el kirchnerismo y querían ocultar su pasado, que digamos el peronismo ortodoxo, el peronismo doctrinario, no sé, todos esos sinónimos que le ponen, que para mí hay un solo peronismo, pero bueno, lamentablemente hay que poner sinónimos a lo que uno es. No, y sí, la campaña de prestigio es más grande de adentro que de afuera. Sí, 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 comparto. Pero fíjate lo que vos recién comentabas de la CGT y hablando de Diego Macieri, que es, si no me equivoco, es de Rosario, Diego. Sí, 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 es él. En la CGT creo que es, no sé si fue este año o fines del año pasado, le hicieron un homenaje, y no sé si en las escalinatas o qué, no sé si pusieron una placa o algo, ¿no es cierto?, referida a Isabel. Sí, se hizo con Nicia Recalde y bueno, Piumato. Ahí está. Sí, hace 4 o 5, a marzo, abril, ahora sí. Creo que fue, exactamente, creo que fue en los primeros meses del año. Sí, yo fui, sí, sí, sí. Bueno. Pero el único dirigente sindical que estaba era Piumato, y después estaba Nicia Recalde, el padre Pepe, y después no había ninguna otra, y después todo abajo eran todos compañeros de militancia, que seríamos unos 40, 50. Con el tema de la pandemia, muchos tampoco dejan estar, pero no hubo cobertura de prensa, no, nada, nada, nada. No, es, no, no, no. Sí, es todo sí, tapar, sí, sí. Y uno cuando empieza a ver la obra de... Yo les comento a los compañeros, ¿no?, que vienen de la izquierda, que vos sabés cuánto es el índice de pobreza que hay ahora. Bueno, con la voltearon Isabel no pasaba el 3%, y la voltearon.
y le empieza uno a comentar, y digo, este gobierno habría que, 20 veces habría que haberlo volteado. Digo, ¿no te parece que hay algo atrás de todo eso? Para que piensen, ¿no? Que repiensen en su postura. Pero es muy difícil. No, sí, sí. Bueno, y sin ir más lejos, a lo que vos hablás de índice, la deuda externa. No llegaba a los 6 mil millones de dólares. Y bueno, y ni hablar, ¿no es cierto?, a lo que después se fue multiplicando, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Obviamente bueno, ha habido una defección de la dirigencia. Eso comparto lo que decís, ¿no? Agrego una cosita más. Una cosita, sí, Mariano, dale. Corto. Disculpe. La ley de Martínez Dios, de que cambió todo lo que era la matriz económica financiera, hasta el día de hoy, ningún gobierno la tocó. Ni Alfonsín, sí, ni Menem, ni Kine, ni Cristina, ni menos Alberto, ¿no? Pero ningún gobierno de la apertura de democracia, son 147 o 170 y pico de leyes financieras económicas que hace posible el saqueo constante del Estado argentino. Esa ningún gobierno la tocó. Y la famosa reforma financiera de 1977. Sí, sí, sí. Sí, sí. Correcto. Bueno, te agradecemos mucho, Mariano, la intervención. No sé si tenemos ahí a la gente de José Luis, que está por allá, de Hipólito y René. Si sí, tenían alguna. Ahí estamos, dale. Sí. ¿Llega bien? ¿Se oye? Sí, perfecto. Bueno, sí, sí. Perfecto. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, José? Saludar. ¿Cómo va? José, bien, bien. A todos. Yo quería hacer una pequeña acotación. Sí. Y tiene que ver con lo siguiente. A mí me parece que el desarrollo que haces de la situación militar y de la actuación de las Fuerzas Armadas fue exactamente lo que acaeció, porque uno tuvo la suerte de vivir, de estar, digamos, biológicamente vivió ese tiempo histórico, lo conoce. Mi conclusión es que dentro de las Fuerzas Armadas ganó el partido militar, ganó la vertiente liberal masónica, y por eso actuó de la manera que actuó, en el plano económico, en el plano social, una vez que se hace del gobierno. Porque obviamente estaba legalizada la actuación de nuestro ejército contra la guerra, contra la agresión extranjera que representaba o que llevaba a cabo la guerrilla. Eso está claro, pero me parece que hay un elemento que también tiene que ver con la crisis de esos tiempos. Y el elemento es el siguiente. ¿No te parece que había que hacer una evaluación? Y creo que lo que acotó el compañero que me ha precedido, Mariano, me parece que también sirve para fundamentar lo que yo voy a preguntar o lo que yo voy a plantear. ¿Cómo actuó la partidocracia en ese momento de crisis? Porque de repente, ¿no es cierto?, que el partido militar existió, que la vertiente liberal masónica del partido liberal, del partido militar, fue quien programa y ejecuta la revolución. Eso es todo cierto, pero los partidos políticos, los tan mentados demócratas, que fundamentalmente en el Partido Radical, ¿no?, han hecho pie en toda la historia del partido. ¿Cómo se manifestaron? ¿De qué forma defendieron la constitucionalidad? Yo sobre eso me parece que es un tema que deberíamos ahondar un poco más para encontrar una verdad histórica que a veces es un poco reacia, ¿no?, de aparecer con toda claridad. Tenemos que ubicarnos en el tiempo histórico que se produce todo esto y, insisto, ver cómo actuó toda la estructura partidaria, toda la estructura política, para poner paños fríos a una crisis que desencadenó lo que desencadenó. Después me voy a permitir acotar, con el permiso de Mariano, algo que él plantea, ¿no?, acerca de esta especie de ocultamiento de los dirigentes peronistas o del partido peronista de Isabel.
Hay en el peronismo un hecho de quiebre que es innegable. Cuando en el peronismo triunfa la maldad y llamada renovación, el verdadero peronismo poco a poco se fue diluyendo detrás de encaramarse en el poder partidario estas personas que eran parte de la renovación y que muchos de ellos eran infiltrados, porque en realidad hay que admitir que la propuesta revolucionaria de Gramsci triunfó y se ejecutó con un éxito pasmoso. El peronismo se llenó de socialdemócratas. ¿Cómo iban a exhibir la figura de Isabel Perón, que era la encarnación del verdadero peronismo? Eso es lo que me parece a mí que incidió fundamentalmente para que luego el partido peronista adoptara una posición tan vergonzante que hace que muchos peronistas que ya tenemos edad, yo no puedo decir ni siquiera que peino canas porque no tengo ni canas ni perolero, pero da vergüenza, por ejemplo, que toda la sociedad confunda la expresión de este nuevo peronismo como algo genuinamente peronista. Da vergüenza. El nuevo peronismo, el peronismo socialdemócrata, que se encarama en la conducción del partido después del triunfo de la renovación, es la socialdemocracia infiltrada. A veces hay algún compañero que tiene la esperanza de que, como el ave Fénix, ¿no?, resurja la conducción de un movimiento popular cristiano, pero me parece que primero hay que plantearse cuál es la realidad en la cual estamos y quizás terminemos un poco desalentados. Bueno, gracias, era lo que quería acotar, Sergio. Cuando vos hablás, yendo a lo que vos manifestás, incluso de que habría que analizar el comportamiento que tuvo la oposición, ¿no es cierto?, la dirigencia civil, por decir política, de ese momento, yo creo que basta con recordar esto, a ver si compartimos. Uno de los eslogans de la campaña del 73 en el radicalismo era Balbín Solución, y Balbín es el dirigente que poco antes del golpe dice: yo no tengo soluciones. Me parece que está todo dicho, ¿no? Si hablamos de comportamiento. Y no hay que olvidarse que en ese momento, en octubre, se iba a adelantar el llamado a elecciones, y en octubre se iba a llamar a elecciones. O sea, faltaban 7 meses para las elecciones. Pero estoy de acuerdo con vos en que, claro que por supuesto que hay que analizar cuál fue, ¿no es cierto?, el comportamiento de la dirigencia. Y eso tiene una palabra: defección. Perfecto, gracias José por tu intervención y a Sergio. Tenemos espacio para una intervención más y después damos por concluido el encuentro. No sé si alguien tiene algo más para preguntarle a Sergio sobre su exposición o algo que quiera aportar. ¿Podría hacer una pregunta, Américo? Dale, Dami, metele. No, yo quería saber si hubo alguna conexión entre la AAA y los militares que después llegaron, porque ya que uno de los puntos que marca es los grupos armados y todo eso, y bueno, quería saber si hubo alguna conexión, porque es como que prosiguieron un poco lo que había hecho la AAA, es lo que me parece a mí, ¿no? Esa era mi pregunta. Sí, a ver, acá hay un testimonio, ¿no es cierto? Justo viene la pregunta, porque acá hay un testimonio que da, yo recién lo citaba al coronel Molina, que había sido jefe del regimiento de
de Granaderos a Caballo. Y él cuenta, ¿no es cierto?, un episodio que le ocurre viniendo de un acto oficial, y habla de un teniente, ¿no es cierto?, Segura, que se le había, ¿no es cierto?, descompuesto el móvil que conducía, y que se le acerca, ¿no es cierto?, un miembro de una fuerza de seguridad a auxiliarlo, y que posteriormente lo lleva, ¿no es cierto?, a una casa, en donde en esa casa es recibido por la que era secretaria de López Rega, y en esa casa se encuentra con un arsenal. Él habla de la calle, de la avenida Figueroa Alcorta, y bueno, en donde dice que están involucrados miembros de la Policía Federal, miembros, ¿no es cierto?, del ejército. Entonces el coronel Molina le manifiesta que, bueno, que él está dispuesto, ¿no es cierto?, a hacer personalmente la denuncia. Y bueno, lo hago brevemente, ¿no es cierto?, esa denuncia que el coronel Molina inicia, que finalmente, ¿no es cierto?, llega a un juzgado. Recién en la tercera intimación que el juez le hace, obviamente mediante oficio, a la jefatura del ejército, que ya lo comandaba Videla recién en la tercera intimación se digna a contestar ese oficio, diciendo, ¿no es cierto?, que no va a dar ninguna información al respecto, porque esa es una operación estrictamente confidencial. O sea, con esto creo que respondo a lo que vos estás planteando, ¿no? Y sí, la AAA después siguió con el nombre de Comando Libertadores de América. Perfecto, gracias, Sergio. Bueno, no sé si por ahí estoy interpretando mal, pero no sé si Ciro vos querías decir algo, que estabas ahí como que entrando y saliendo, o querías preguntar algo. Sí. No te escuchamos, Ciro. No te estamos escuchando, Ciro. No te escuchamos. Bueno, dale. Cualquier cosa. Bueno, les agradezco, en principio agradezco a Sergio la disposición, la amabilidad por compartir nuevamente con nosotros este encuentro, y a todos los que estuvieron presentes, ya sea por tramos o hasta el final, muchísimas gracias. Les recuerdo que el último viernes de cada mes nos haremos presente nuevamente, van a llegar las convocatorias, va a llegar entonces la difusión del próximo encuentro, y bueno, los invitamos a que nos sigan acompañando el último viernes de cada mes con estos encuentros que estamos dando del Instituto de Historia. Así que les agradezco a todos la presencia y nos estaremos viendo el próximo mes, Dios mediante. Muchísimas gracias a todos. Chao. Gracias, chao. Chao, gracias. Thank you.